en un operativo realizado anoche por la fiscalía que lleva este suceso, el caso Sicavisa da un vuelco en la investigación y Luisa Velázquez nos comenta de qué se trata. Estamos ubicados en el juzgado de Villanueva, en donde a eso de las 14 horas se tiene previsto que se lleve a cabo la audiencia de primera declaración para la señora Marlin Johanna Aguilar Estupe, de 30 años de edad. Esto por el delito de promoción y fomento, que en este caso el Ministerio Público estará solicitando sea ligada a proceso. Esto derivado a que ayer fue capturada en el municipio de Amatitlán, debido a que luego de un allanamiento que se realizó en su vivienda fue encontrada droga. Ella es la esposa de Nelvin Aguilar, alias El Sierra, quien es el líder de la estructura criminal Los Sierra Obando, quienes operaron desde el 2001 hasta el 2013, a quienes se les atribuyen varios asesinatos y son sindicados de secuestro, ejecución extrajudicial y los asesinatos, y operaban en Amatitlán, Villanueva, Baja Verapaz y El Progreso. Pero ¿cómo se llega hasta esta mujer? Esto se da luego de que ingresa al número telefónico por parte de personas desconocidas al número 5551-2830, que está destinado para dar información, para dar con el paradero de Cristina Sicavisa, de que allí en ese lugar se encontraba una exhumación clandestina, por lo cual las autoridades del Ministerio Público llegaron ayer a realizar un allanamiento, inspección y secuestro en el lugar, en donde pues aún no han finalizado todas las diligencias. Sin embargo, se pudo establecer que en el lugar se encontraba droga y por ello fue capturada esta mujer, quien es la esposa del líder de la estructura Sierra Obando. Es importante mencionar en este caso de que en esta vivienda está ubicada en la aldea Las Ánimas, esto en el municipio de Amatitlán del departamento de Guatemala, y dicho inmueble pertenece a uno de los miembros de la estructura Los Sierra Obando. Esto con orden de juez fue allanado ayer, sin embargo, aunque se realizaron allanamientos, inspección y excavación con el propósito de localizar los restos de Cristina Sicavisa, pues hasta el momento no se han dado resultados positivos acerca de el paradero de Cristina Sicavisa. Sin embargo, sí se pudo capturar a esta mujer, quien hoy será escuchada por las autoridades a eso de las 14 horas acá en el juzgado de Villanueva. También es importante mencionar en este caso que las autoridades del Ministerio Público se encuentran alertas, ya que han sido varias llamadas que se han recibido de que probablemente hay una exhumación clandestina en ese lugar. Estamos de regreso en Noticiete. Gracias por acompañarnos. Este día se inauguró un nuevo centro de vacunación COVID-19 en nuestro país, que será para atender a personal de primera línea. Nos informa Mabel Saucedo. Adelante. Luego de algún proceso de trámite con el ministerio, logramos instalar este centro de vacunación para profesionales. Inicialmente, los días 7, 8 y 9 de este mes van a ser vacunados médicos exclusivamente, y la siguiente semana vamos a completar con profesionales de la salud. La intención es que el centro abre hoy como un centro de vacunación a cargo del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, y a partir de la otra semana pasamos la administración a asamblea de colegios profesionales para la vacunación de todos y cada uno de los profesionales, independientemente de su profesión, según les corresponda cada una de las fases. Para el 29 de marzo teníamos un cómputo de que más o menos 8.000 a 10.000 médicos estaban pendientes de su vacunación. Eso, por supuesto, es a nivel nacional. Calculamos en estos tres días vacunar entre 2.500 y 3.000 colegas. Para completar, estamos en trámites ya para la apertura de dos centros más como este, uno en Quetzaltenango, uno en Chiquimula, y el trámite a la par de abrir el sistema de cómputo para que los médicos puedan ingresar al centro de salud más cercano para adquirir su vacuna. El día de ayer recibimos 3.000 vacunas como un lote inicial. Las entregas van a ser a requerimientos según las necesidades, y están resguardadas en el edificio de colegios profesionales. Recibimos las indicaciones de cuáles sean las medidas de cadena de frío y el resguardo que debe tener la vacuna
y cumplidos todos los requisitos, vamos a tener la vacuna aquí según los requerimientos. La otra semana esperamos completar fase 1 con profesionales de salud, los médicos que por alguna razón no pudieron vacunarse estos días, enfermeros, psicólogos, nutricionistas, químico-biólogos, enfermería, completar fase 1 con profesionales de salud. Y cuando tengamos la indicación del ministerio, abrir en segunda fase para todos los profesionales. Y en más información, el Ministerio de Salud espera habilitar hasta 15 centros de vacunación cuando llegue el momento de las siguientes fases. Nos continúa informando Mabel. Adelante. Se habilitarán otros centros de vacunación permanente para continuar con las demás fases. Con nosotros se encuentra el doctor Augusto Contreras para que nos comente, director, sobre cómo está la logística para la habilitación de los otros centros. Nosotros tenemos un plan estratégico que lo empezamos a realizar desde el mes de enero. Este, como muy bien lo dice usted, es el cuarto puesto de vacunación masiva COVID aquí en la capital. Tenemos planificada durante este mes de crear otros 3 centros más de vacunación masiva y otros 15 centros de vacunación que le llamamos nosotros satelitales en las diferentes zonas de la capital en coordinación con diversas instituciones como son la Municipalidad Capitalina, la empresa privada, empresas sociales y otras instituciones. Entendamos que este es un esfuerzo nacional, es un esfuerzo de equipo, no es solo del Ministerio de Salud Pública, es un objetivo de Estado que nos tenemos que todos conformar un equipo de trabajo para dar un resultado óptimo a la población y que a final de este año estemos ya controlando lo que es el COVID. Y en las diferentes zonas de la capital, estamos hablando esta zona mayoritaria que es la zona 18, zona 6, zona 7, la zona 21, Canalitos, que es la zona 24, zona 1, zona 5, y así las diferentes zonas de la capital. El objetivo es que redistribuyamos a la población que acuda en forma organizada y que se le atienda de mejor manera. 1:31 y tras el cierre de 24 horas por 15 casos de COVID-19 confirmados, hoy reabrió el centro de emisión de pasaportes. Juan Pablo Garrido nos informa. Adelante. Como ustedes pueden apreciar, las actividades en el Instituto Guatemalteco de Migración fueron reanudadas luego de permanecer cerradas un día por un brote de COVID-19, el cual afectó a 15 trabajadores del Instituto Guatemalteco de Migración. Como ustedes pueden apreciar en pantalla, el trabajo que realiza el Centro de Emisión de Pasaportes ya se realiza sin ninguna inconveniencia en el horario habitual, el cual es de 7 a 3 de la tarde. Importante señalar que las citas que estaban programadas para el pasado martes 6 de abril serán atendidas a partir de este miércoles y no será necesario agendar nueva cita para que se pueda realizar el trámite de pasaporte. Puedo comentarles que como medida de precaución se realiza una jornada de hisopados de pruebas de COVID-19 dentro del personal del Instituto Guatemalteco de Migración para descartar más casos como los que ya se han registrado y los cuales afectaron a 15 personas. Debido a eso, permaneció cerrada las instalaciones, ya que se realizó una jornada de limpieza dentro de las instalaciones del Centro de Emisión de Pasaportes, ubicado en la zona 4 de la ciudad de Guatemala. Importante señalar que el horario de atención es el habitual, que es de 7 a 3 de la tarde, y los servicios que son prestados en el departamento de Petén, Chiquimula y Quetzaltenango continúan laborando sin novedades y en sus horarios acostumbrados. Los servicios de control migratorio, extranjería y emisión de pasaportes han sido habilitados nuevamente. Con imágenes de José Luis de León, regreso a Estudios Centrales. Buenas tardes. Ya estamos de regreso con más información de carácter nacional. Hugo Morales está en Torre de Tribunales y nos informa acerca del caso de una mujer que ha sido capturada ya 2 veces. La Policía Nacional Civil había reportado que en marzo de este 2021 se realizaba la captura de Claudia Elizabeth Zapón López dentro del Centro de Orientación Femenino COP, prisión para mujeres. Sin embargo, ella está cumpliendo una sentencia de 12 años de prisión por asociación ilícita y extorsión al transporte público. Existió un error por parte de la policía de
no verificar la anulación de esta orden de detención porque la misma fue ejecutada en septiembre del 2011 cuando se reportó la aprehensión de un grupo de personas dedicadas a la extorsión. Se comete el error de volver a ejecutar esta orden de detención y no verificar que había sido cumplida y que incluso Zafón López ya estaba cumpliendo la sentencia de estos 12 años de prisión. De esa cuenta, el Ministerio Público indicó de que no estarían realizando ninguna nueva intimación porque estarían repitiendo los hechos acusatorios en contra de esta persona. La abogada defensora también se sumó a la petición indicando que la misma ley prohíbe una doble persecución penal. Y ya estamos de regreso para agradecer su sintonía y su preferencia hacia el noticiero de los guatemaltecos. Nos despedimos por hoy, los esperamos mañana en punto de la 1 de la tarde. Que estén bien.